Los colegios también debemos, los primeros incluso, que tenemos que dar un paso adelante rotundo. Tenemos que dar el paso de avanzar en la regulación profesional. Dedicarnos, dejar las tonterías aparte y dedicarnos, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con la Administración, a regular la profesión. Esto se viene haciendo en otros países de Europa con absoluta normalidad. Un siguiente paso. Los colegios profesionales deben avanzar en la recertificación de los profesionales. Recertificación con una función fundamental. Garantizar a los ciudadanos que los que trabajamos de médicos reunimos las condiciones óptimas, necesarias, para trabajar de médicos. Esto no es una tontería. Ahora nadie lo hace. Nadie lo hace. Los colegios, mínimamente. No, hay que avanzar en esa línea. Simplemente por garantizar, que no es poco, a los ciudadanos que los que trabajamos de médicos reunimos los requisitos para trabajar de médicos. Otra cosa muy importante es el control deontológico de la profesión. Eso intangible, eso que no está en las leyes, no está en el Código Civil ni en el Código Penal. El control deontológico, el Colegio de Médicos tiene que ser más efectivo, más contundente en la defensa de los comportamientos deontológicos y la crítica y la punición de los comportamientos anómalos. Las sociedades científicas, ustedes saben lo que son, son agrupaciones de médicos por especialidades, sociedades de cardiólogos, de internistas, de neurólogos, de médicos de familia. Bueno, pues estas sociedades, a mi juicio, tienen que dar un paso adelante en dos sentidos. Han empezado el establecimiento de estándares para la recertificación. Quiero decir, los cardiólogos son los que dicen, es cardiólogo aquel que es competente en esto, 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 esto. Y para ser competente en esto, y esto, y esto, tiene que hacer los cursos de tantas horas o de tantas cosas, o tantos, pasar tantos exámenes, entre comillas. Bueno, pues hay sociedades que ya lo han hecho y lo están haciendo muy bien, las sociedades de medicina y familia, los neumólogos, los cardiólogos, otras sociedades están empezando, pues a mí me gustaría que dieran un impulso fuerte, que toda su capacidad intelectual la dedicaran a estos procesos, porque antes que tarde debemos ponerlos encima de la mesa. Y también una cuestión muy importante que tienen que hacer las sociedades científicas, aclarar sus mecanismos de financiación. Porque hasta ahora están dependiendo de una manera exagerada de la industria farmacéutica en cuanto a financiación. Eso deben clarificarlo inmediatamente, ¿no? La industria farmacéutica adopta un papel decisivo en los sistemas sanitarios del mundo. Es un control en el que ejercen sobre la política sanitaria que yo no sé hasta qué punto puede ser fácil reconvertir. Tenemos experiencias en España, la hepatitis C. Apareció hace años un medicamento eficaz, casi al 100%, para curar a los pacientes afectados de hepatitis C. Ese medicamento era propiedad de una corporación, no es un laboratorio farmacéutico, es una corporación que compró la patente al laboratorio que lo había descubierto. Y esa corporación está constituida por numerosos grupos de empresas de fondos de capital riesgo. ¿Qué pasó entonces? Sabían que tenían un arma muy importante que ningún gobierno podía prescindir de ella. En España valía el tratamiento hace 5 años 100.000 euros por paciente. Hoy vale menos de 20.000, creo. Doctor Igea me corregirá si me confundo los precios. El Ministerio de Sanidad está encantado de la negociación que ha hecho. Negociación que pudo haber significado 6.000 millones de euros. Una barbaridad. Cuando ese mismo medicamento en otros países se vendía a 2.000, 3.000 euros el paciente. En fin, no podemos, no debemos estar en manos de ese tipo de... hablando de salud y medicamentos, no debemos estar en manos de esas empresas. Es necesario, por encima de un país, por encima de la Unión Europea incluso, que haya
sistemas de regulación de estas empresas. Porque si no, esto no es que sea insostenible, es que no se va a poder pagar de ninguna manera. Constantemente asistimos a la incorporación al arsenal terapéutico de numerosos medicamentos que llamamos biológicos, todos carísimos, pero su coste de fabricación no es tan caro. Es caro porque hay que devolver intereses a la gente que ha puesto dinero. Es así. Se gasta la comunidad autónoma 600 millones de un presupuesto de 3.000 y poco. Eso significa un 20% del presupuesto de la sanidad pública en Castilla y León va para pagar recetas. Más alto que en cualquier país de Europa. También tendremos que hacernos o mirar lo que hacemos en España con los medicamentos, fundamentalmente los médicos y también los pacientes. Bueno, los profesionales, ¿qué tenemos que hacer? Yo diría que ya hacemos todo. ¿Lo podemos hacer más? Pues sí, podemos hacer más. Yo creo que los profesionales debemos implicarnos muchísimo más en la gestión, no con el paciente, yo creo que el compromiso con el paciente está en altos niveles. Debemos involucrarnos más en la organización de los centros sanitarios. Involucrarnos más en la gestión. Por dos razones. Una de ellas, por la propia organización, porque el profesional que está en contacto con la realidad, con los problemas, como es leal, porque lo es en su inmensa mayoría, a la institución en la que trabaja, va a aportar las soluciones oportunas. Y por otra razón, más egoísta a nivel de los profesionales, por su propia autoestima, por su propia dignidad. Ser consciente de que hay que involucrarse en la organización del centro de salud, del servicio del hospital. Participar activamente en la gestión. Hay otra cuestión que yo les pido a mis colegas y a mí mismo también. Que no tengamos miedo a los procesos de recertificación. Estos procesos de los que hablaba antes, de someterte cada 6 años a un juicio, entre comillas, en el que tú pones tus méritos y una entidad independiente dice si sigue siendo competente o no. En España no tenemos que tener ningún miedo a eso, los médicos españoles. Superamos con creces, los estándares más exigentes de cualquier país de la Unión Europea o de Estados Unidos. Puede haber una pequeñísima minoría que necesite hacer un esfuerzo de adaptación, de puesta a punto, para superar esa ITV, pero la inmensa mayoría, 99% de médicos de España supera con creces. Por tanto, no tendríamos que tener ningún miedo a someternos a esa certificación para decirle a la sociedad que señores tienen unos profesionales médicos altamente cualificados. Bueno, el sector privado. Me queda el sector privado y los ciudadanos, que también hay malos ciudadanos, ¿eh? El sector privado hoy en día en España vive de las mutualidades, de MUFE, de los conciertos que le ofrece la sanidad pública, cuando la lista de espera es intolerable, conciertan con clínicas privadas, médicos privados, la atención a determinados pacientes, y vive también de las pólizas privadas, aquellas pólizas que, teniendo seguridad social, mucha gente adquiere, compra de compañías aseguradoras para complementar, para tener las ventajas que ofrece la cobertura sanitaria privada complementándola a la pública. Bueno, ¿qué necesita el sector privado desde mi punto de vista? Necesita tener buenas instalaciones, buena tecnología, y necesita también desde mi punto de vista tener personal propio en exclusiva. No parasitar a los profesionales del sistema público. Por interés de estos profesionales, lógicamente. Pero yo creo que la sanidad privada, los centros sanitarios privados, darían un paso adelante si, además de tener buenas instalaciones, buena tecnología, dispusieran de personal propio, pagándole convenientemente, lógicamente. Y esto para hacer frente a dos posibilidades que se pueden dar. Y a mí no me molestaría tanto que se dieran. Una de ellas,
o especializarse o generalizarse. Quiero decir con esto, o especializarse en determinadas patologías para ser centros de referencia complementando al sistema público, clínica traumatológica, hospital de larga estancia, hospital quirúrgico para intervenciones de complejidad determinada, especializado en eso, o generalizarse, entendiendo por generalizarse, convertirse en un hospital general con medios, recursos humanos y técnicos adecuados para en un momento determinado poder solicitar al sistema público que le derive pacientes. No me parece una cosa descabellada, no me da ningún miedo. La gestión sigue siendo pública y la provisión podría ser privada, medio privada, consorcios, fundaciones, órdenes religiosas, siempre sin ánimo de lucro, sin estar participadas, como por ejemplo está participada la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, por una empresa holandesa que es mayoritaria, que son fondos de inversión de capital riesgo. En fin, que entren proveedores privados sin ánimo de lucro en la sanidad pública, a mí personalmente no me da ningún miedo. Habría que hablarlo, discutirlo, negociarlo. Y yo creo que seguirá pasando. El dinero no da seguridad en el enfrentamiento a la enfermedad. Dos ejemplos voy a poner. Joe Biden, que fue vicepresidente de Estados Unidos con Obama, yo le escuché en una entrevista cuando era vicepresidente. Le ha tenido una desgracia familiar, su hijo, joven, tuvo una leucemia linfoblástica, se sometió a dos trasplantes de médula ósea y terminó muriendo, un joven. Joe Biden decía que eso le había costado gran parte de su patrimonio. Y el patrimonio de un vicepresidente de Estados Unidos me da que no es poco. Pues él decía que le había costado gran parte de su patrimonio. El otro ejemplo es más cercano. Un señor que se llama Luzón, no sé su nombre propio, Francisco Luzón, y que ha sido presidente de una, no sé si de un banco, de una gran corporación, o una eléctrica, o de eso. Bueno, pues tiene la desgracia de padecer una enfermedad neurodegenerativa. Y yo le he oído también, a través de una maquinita, porque ya no puede hablar, cómo hacía una defensa ultranza del sistema público de salud. Dinero no le falta. El que una persona de estas características, que probablemente nunca visitó a su médico de familia, nunca fue a un hospital público, cuando está en una situación como la que está, él se lo puede pagar. Imagino la silla eléctrica y el ordenador para transmitir la voz, se lo puede pagar. Cuando una persona de esas dice que España tiene que apostar decididamente por un sistema público solvente, sólido y bien financiado, creo que los ciudadanos tenemos que darnos cuenta de eso. Nadie es autosuficiente. Nadie es autosuficiente en materia de salud. Siempre necesitamos de la solidaridad de los demás, siempre, sea el sistema pagado por cuotas a la seguridad social o pagado por impuestos, siempre necesitaremos un sistema que esté por encima de nosotros mismos a nivel individual. Quiero acabar con el primer párrafo de la Ley General de Sanidad del 86. De todos los empeños que se han esforzado en cumplir los poderes públicos desde la emergencia misma de la administración contemporánea, tal vez no haya ninguno tan reiteradamente ensayado ni con tanta contumacia frustrado como la reforma de la sanidad. Ojalá estemos en una situación distinta ahora y podamos entre todos reformar lo necesario que hay que reformar para conseguir un sistema sanitario financiado con impuestos, accesible a todos los ciudadanos, con los altísimos niveles de calidad que está teniendo hasta el momento. Ojalá. Muchas gracias.